Leer esta noticia que dice: el partido de Albiste fuerza la revisión de las actas del 9J en las 739 mesas de la región. Estamos hablando ahí de Cantabria. Tenemos al otro lado de Sky al señor Luis Losada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? Muy bien, encantado. Don Luis, después de escuchar al señor Pardo lo que acaba de contar, escuchar al señor Gabriel Araujo lo que está contando, estamos en lo mismo que pasó en el 23J. No se cumple la ley electoral, no se cumple la LOREP y no se hace el escrutinio como Dios manda y como marca la ley. Lo que pasa es que a mí me parece que más allá de que no se cumpla la ley, que no se cumple, y no se cumple el formalismo, que yo creo que es grave, porque sobre todo cuando hay una ciudadanía que lo está exigiendo, me parece que lo que hay que hacer es hacerlo para garantizar la transparencia, para que no haya ninguna duda, para que todas las sospechas queden difuminadas. Pero a mí lo que me parece grave es que cuando hay un dato ya encima de la mesa que resulta claramente contrario a la realidad, como que Junts haya sacado 120.000 votos fuera de Cataluña y que haya sido la primera fuerza política en algunos barrios de Madrid o en Cádiz, etcétera, lo cual es absolutamente imposible, no ha habido ninguna respuesta razonable de nadie. De nadie. Y, hombre, yo creo que los interventores de las mesas es muy difícil que hagan fraude. Probablemente hay microfraudes o hacen ajustes porque les baila un voto y tal. Es posible que es casi seguro que hay fraude en algunas mesas electorales de los pueblos duros del País Vasco. Pero todo eso creo que tiene una trascendencia relativa. Lo gordo, me parece a mí, es primero que no haya sensibilidad para ser escrupulosos en el cumplimiento de la legislación y que, por lo tanto, como está explicando Luis María, se haga un escrutinio público, incluso que se pueda retransmitir por televisión, etcétera, etcétera. Y segundo, que no haya una explicación de qué pasa en los ordenadores, donde creo que está el meollo de la cuestión. Porque ya sabemos, por la denuncia que realizó Vox hace muchos años, que la diferencia del voto real que está en las actas y de la información que consumimos la noche electoral existe y no es pequeña. En aquel caso era de cerca del 5%. ¿Por qué? Porque la información que consumimos todos los españoles, que queremos el dato en tiempo real y que no estamos dispuestos a esperar a que terminen cada uno de la mesa y a que vaya el juez, etcétera, etcétera, ese dato que consumimos es un chaval que va mesa por mesa con una tablet facilitando información a Indra. Claro, luego hay que cotejar ese dato con el de las actas. Y ese es un trabajo que no se hace. Pero cuando salta la liebre, como que Junts ha sacado 120.000 votos fuera de Cataluña, aquí nadie dice nada. Y, hombre, claro, obviamente la sospecha pues ya se calienta, como es lógico. ¿Cómo es posible que Junts sea la primera fuerza política en Cádiz, en un barrio de Cádiz? Eso es absolutamente impiable. Por lo tanto, yo creo que a mí me parece que frente a los que critican que aquí hay mucho conspiranoico, etcétera, etcétera, me parece que para solventar eso y que todos estemos más tranquilos, lo que habría que ser es, uno, escrupuloso con el cumplimiento de la legislación y con el procedimiento postelectoral, y dos, una explicación razonable de qué ha pasado. Pues, señor Losada, yo creo que más claro el agua. Lógicamente, aquí hay datos, como lo de Junts, hay datos como que no se cumple el umbral electoral algunos partidos y tienen representación parlamentaria y nadie dice nada, ni dan la mínima explicación. Claro. Es que es gravísimo que no se explique absolutamente nada y que pasa como desapercibido y como que, bueno, aquí hay unos conspiranoicos que ponen en tela de juego el sistema electoral. Pues claro que lo ponemos en tela de juego porque no se está cumpliendo la legislación, lo cual me parece muy grave. No se está cumpliendo la cadena de custodia, como explicaba antes Gabriel, porque, claro, de repente aparecen unos votos que no se sabe de dónde, que es posible que tengan una trascendencia muy pequeña o no. Porque empiezas a sumar y muchos pequeños hacen un grande, ¿no? Y luego nos explica qué pasa en el ordenador, que para mí esa es la madre del cordero. Y que produce fenómenos tan extraños como que Junts se convierta en la primera fuerza política en algunas circunscripciones fuera de Cataluña, lo cual es para mí claramente imposible. Pues, señor Losada, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un placer, muy buenas noches.